prueba científica digna de los anuncios japoneses. Hoy, amigos, vamos a ver en directo cómo una de las personas del equipo salta desde el último piso de aquí del edificio del hormiguero, desde un cuarto piso, con un cesto de huevos en caída libre con tan solo una línea de vida, ¿vale? Y tenemos que ver a ver cuántos huevos es capaz de salvar de la cesta. ¿Cuántos huevos es capaz huevos, de tener? Huevos tienen muchos. Y salvar no sabemos cuántos va a salvar. Todas las leyes de la física. Claro, hay que tener en cuenta muchísimas leyes. Tenemos primero la caída libre con toda la fuerza de la aceleración. Estamos en un espacio, son cuatro pisos, unos 20 metros de altura. Vale. La deceleración que tiene que haber para que no se estampe contra el suelo. A la vez tenemos la acción-reacción, porque claro, si tú ejerces una fuerza hacia abajo, luego te va a surgir también una fuerza hacia arriba que hará que suba un pelín. Y suban los huevos también. Se puede convertir en un péndulo, está pendiendo de una cuerda, hace viento, se puede mover hacia hace un lado. Hace viento. ¿Cuántos huevos será capaz de...? La cesta lleva 120. Ahora hacemos apuestas, si queréis, allí, viendo vale. La situación y decidimos vamos a ver cuántos va a salvar o cuántos no va a salvar. ¡Vente conmigo! Vamos a hacer el cochechito. Por eso le hacemos así al monaguillo. Bueno, nuestro valiente, no lo hemos dicho, es Jorge Ventosa, un hombre que mira a la cara de la muerte y le dice, ¿qué pasa, Caranchoa? Es un tío muy valiente. Claramente. Ya se está enganchando en la ventana, le vemos ahí. Es un experto de acción, es el jefe de producción del hormiguero. Sí. También el coreógrafo, como todo el mundo sabe, ya de los bailes del inicio. También hay que tener en cuenta que me tiras. Como es calvo, la movida es que tiene menos resistencia al aire. Tiene la cabeza con forma de catenaria, eso siempre ayuda también, porque es muy resistente. Aerodinámico. Cierto es. Un respeto al invitado, dice. ¿Qué ha dicho? Un respeto al invitado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí arriba. ¿Todo bien? Vale, como os decía, ya podéis ver la distancia. Un pelín más. 20 metros, caída libre, vale. Aceleración total, deceleración huevos. También en un cortísimo espacio de tiempo y un cesto cogido cuidado, en la cuidado mano. Cuidado con los huevos que nos caigan encima. ¿Los tuyos? También. Vamos a ponernos de nuevo. ¡Se ha caído uno! ¡Ventosa, por favor! ¡Está cayendo, está cayendo! Confiamos en ti, 120 huevos. Bueno, quítale cuatro. Ha perdido 122, cuatro. Pablo. 116. Cuidado, que se te caen, Ventosa. 115, 114. Vale, ahora apuestas. Vas y lo cascas. Apuestas. Yo apuestas. Digo que caen. Que, es que Ventosa está muy fuerte y es muy ágil. Yo creo que va a conseguir contrarrestar todas estas fuerzas físicas y van a caer como mucho 5 o 6. 5 o 6 a los que ya han caído. Si se han caído 6 ya. Pero esto no, digo en la caída en sí. Yo digo que se le caen 30, por lo menos. No, hombre, tanto no. 30 huevos pierde Ventosa. Yo. 15. 15. 15 se le caen. Sí. Bueno. Ventosa, a partir de ahora mandas tú que te tienes que tirar de un cuarto piso. Venga, pues estamos abajo. Sí. ¿Ok? 3, 2, 1, salto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Claro, es que alcanza una aceleración tan fuerte y luego le frenamos en seco bueno. Que la propia inercia ha roto el asa. Por favor, un plano corto de Ventosa porque le voy a decir una cosa. Contanos ¡fracaso más. Absoluto! Oh. Creía que los de abajo también ha sufrido. ¡Qué injusto! Pero hay algo espero, ¿no? Pero, ya, pero… Pero ha sido el texto, no yo. Mira, la culpa no es tuya, pero creo que tenemos que dar el primer fracaso absoluto de la temporada. Lamentándolo muchísimo. Ahora con esa cara de dolor. No, ahora que te acabas de tirar de un cuarto piso, que eres un valiente, a ti te damos la enhorabuena. A la que hizo la cesta, Es un traicionero, Pablo. En fin, vente con nosotros. ¿Estás bien? Bueno, vamos a ver dónde, es donde vamos a ver de dónde ha empezado el drama, porque todo empezó cuando bien, frena, bien. Mira, cuando frena, ahí en la bajada, ¡pam! Así el asa. ¡Oh! Y de repente todo el glamour, te quedas colgado como sí, un jamón. Se rompieron los huevos, se rompió el mango. Bueno, es cuando quieras una redacción. Cuidado que hay que saltar. De camino se le habían caído muy poquitos. No, no, sí, el salto es muy bueno. Ahí, ha sido esa frenada. Qué pena, sido, qué pena. Aquí mortal. Vemos el plano de los huevos. Muy importante. Oh. Ahí está. Parece que ha saltado 60 veces. Ahí está. La cara de la noche era huevos estrellados. La cara de desilusión de Ventosa. ¡Superlenta, superlenta! Mira qué bonito. Viene la buena.
fracaso súper lento. Mira, mira, en la cara no se le ve temor, ¿eh? Qué bien, se le ve perfecto, como diciendo, lo voy a petar. Sí, sí, es que estaba buscando ahí el equilibrio de la cesta. Hay unos pocos huevos que caen. 5, 6, 7. Pero lo tiene claro, dice, ahora lo voy a recuperar. Ahora vamos a ver el momento de la tragedia. Concentrado, pero. Frenada. Lo que no podía pasar, pasó. ¡Mi huevo! ¡Mi huevo!